Dios te bendiga abundantemente, amada iglesia. Quiero compartir contigo la ministración de la palabra de Dios. Te habla el pastor Alain Baeza y espero en el Señor que esta palabra vivifique tu vida y te edifique. Escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Efesios, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bendito Dios. El énfasis principal de la vida del cristiano en acción es la oración. Lo que quiero decir es que lo que tenemos que realizar como una constante es el doblar nuestras rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo con un propósito, con un motivo. Pablo habla de la armadura de Dios, hace referencia de esa batalla espiritual y cómo el creyente ha sido dotado y preparado espiritualmente por Dios para enfrentar la batalla a fin de obtener victoria. El énfasis que hace Pablo como un versículo central, como el detonante de este pasaje. Pablo dice: orar en todo tiempo, orar con toda oración y súplica en el Espíritu, porque Pablo lo habla claramente. El objetivo no es orar en la carne, el objetivo no es demostrarle a la gente que usted sabe orar, el objetivo no es hacer vanas repeticiones, el objetivo es tener un encuentro con Dios. El objetivo es entrar en el secreto y hablar con Dios con toda oración. ¿Cómo podríamos entender nosotros? ¿Cómo yo puedo decir con toda oración? Se explica de esta manera: orar en el Espíritu en todo momento. Con toda oración se está refiriendo en todo momento. Que sea la constante, siempre en oración y súplica en toda ocasión, pero hacerlo en el Espíritu, no hacerlo en la carne. No orar por la conveniencia propia, sino orar conforme a la voluntad de Dios. Y Pablo habla claramente y dice: no se olviden de orar. No se olviden de orar, porque el problema es que a veces viene esa fatiga, y no la llamaría fatiga, sino engordamiento de la carne o ese desánimo de buscar el rostro de Dios. Créame que cuando un creyente se dispone a orar, hay una fuerza infernal que va a intentar impedirlo. Pero bendito Dios, Dios le da a usted la capacidad de poder tener la victoria. Si se dispone a buscar el rostro de Dios, Dios va a pelear por usted, porque Dios quiere tener un encuentro espiritual contigo, un encuentro secreto. Dios quiere bendecir tu vida. Siempre en oración, dice Pablo. Vivan orando. Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Y esto es un principio espiritual. Deja que el Espíritu de Dios sea el que guíe tu oración. Pero Pablo también le dice a la iglesia: velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca. ¿Por qué? Porque a veces estamos orando y parece que como que Dios no respondiese. O vienen esos tiempos donde no sientes esa calidad de la comunión. Y Pablo dice: persevera. ¿Sabes que la misma Biblia dice que Dios es galardonador de los que le buscan? Pero también en otra parte dice: de los que buscan siempre su rostro. Amados, la perseverancia en la oración
sin desanimarnos es importante, porque hay días que nos vamos a sentir puramente bien y la oración va a ser como ese oasis. Ah, qué bien nos sentimos orar en los días que nos sentimos bien, pero qué difícil también se hace orar en los días que no nos sentimos bien, que nos sentimos mal, los días que no tenemos ganas de orar o que no tenemos fuerzas para hacerlo, o los días que venimos y no tenemos palabras para Dios. Somos como un desierto vacío, seco. Pablo dice: perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca. O sea que somos responsables del ánimo para nuestras oraciones. ¿Y cómo podríamos entender ese ánimo? Mantenernos en un estado de alerta para no darnos por vencido. Si vamos a la oración y nos notamos como que no fluimos, como que nos cuesta orar, es un sentido de alarma. ¿Qué tenemos que hacer? Clama a Dios para que venga ayuda del cielo, para que el Espíritu Santo te dé guianza en esa oración. Bendito sea el Señor. Porque la palabra bien claro dice que no te des por vencido, que ores siempre. Y que ores siempre pidiendo también por todos los que forman parte del pueblo de Dios. No sea que te hayas adentrado en un bucle de orando por ti, por ti, por ti, por ti. Y el énfasis que el Señor hace en Mateo capítulo 6 es poderosísimo. El Señor dice: Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, ya no es Padre mío. Hay una comunidad de hermanos que son también parte del cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo, cuando enseña, dice: intercediendo en favor de todos los santos que son tus hermanos. O sea que tenemos que elevar constantemente toda clase de oración y súplicas animadas por el Espíritu Santo, pero tenemos que dedicarnos con perseverancia incansable a interceder por todos los hermanos. Tú tienes la responsabilidad de orar por tu hermano. Tienes la responsabilidad de orar por aquel creyente, aquel que cree en Cristo. Y aunque tú no lo conoces, Dios sí lo conoce. Y tienes la responsabilidad de orar por todo el pueblo de Dios, porque todos ellos también pertenecen a la familia de Dios. Suplicar por todos los del pueblo escogido de Dios, orar sin desanimarse, orar por todo el pueblo de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es poderosa esa parábola que Jesús refiere en Lucas capítulo 18, donde el centro de la enseñanza radica en la necesidad de orar siempre y no desmayar. Amados, o sea que el desánimo, cuando usted dice: ay, es que yo tengo problemas para orar, yo no oro lo que yo quisiera orar, yo me propongo orar una hora, pero nunca logro llegar a la hora. A los 15 minutos ya estoy ya devastado, no puedo seguir orando, no me fluyen las palabras, no sé qué decir. Y el Señor te dice que tú tienes necesidad de orar y no desmayar. La oración no se trata de sentimiento. La oración se trata de determinación, determinar un encuentro con Dios y levantar a Dios la rogativa. Hablar con Dios, escuchar de Dios, recibir de Dios y amado, un encuentro con Dios. Como dice en Romanos capítulo 12, el apóstol mismo Pablo dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y es por eso que al principio yo decía que es la constante del cristiano, la oración. Porque el cristiano puede dejar de hacer varias tareas, pero la de orar, eso es vital. Eso es vital.
¿Y qué dice el apóstol al libro de Colosenses en el capítulo 4, en el versículo 2 específicamente? Les dice a la iglesia de Colosa: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y aquí entiendo cuando Pablo dice con toda oración y súplica, con toda oración. ¿Cuántos tipos de oraciones hay? No. Es que la oración tiene sus momentos donde tú alabas, donde tú intercedes, donde tú clamas, donde se presentan varias posturas delante de Dios, donde vas a escuchar de parte de Dios, donde vas a recibir, pero también tienen el momento de agradecimiento. Y yo les recomiendo que cuando usted ore, lo primero que usted le diga a Dios es que lo ama y dele gracias. Lo primero, sea agradecido con Dios. Y quiero terminar esta ministración de la palabra con Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 17, otro consejo, otra guianza más que le da el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica: orad sin cesar. Fíjate que la enseñanza de Jesús, la fuente, la base, es que se ore siempre. Y luego vienen los apóstoles transmitiendo esta enseñanza, haciendo que fluya esta enseñanza hasta nuestros días, donde aún los siervos estamos transmitiendo esta misma enseñanza. No dejes de orar. La oración tiene que ser tu constante. Dios quiere que tú tengas un encuentro con Él. Dios te bendiga, es mi deseo.